En la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página oficial de la Universidad de Murcia, ahí tenéis los enunciados. Vamos a empezar a resolver la cuestión B1. Si leemos por encima, dice una perfumería ha preparado lotes de productos, el lote 1 contiene tal, el lote 2 contiene tal, los precios son cuál. Haya el número de lotes que debe hacer cada tipo para obtener beneficio máximo. Cuando no hablan de beneficio máximo en estos problemas, es programación lineal. Entonces, los lotes de cada tipo, pues tenemos lote tipo 1 y lote tipo 2. Y tenemos perfume, jabones y crema. Perfume, jabón y crema corporal. El lote del tipo 1 tiene dos perfumes, dos jabones y una crema corporal. Y el lote 2, un perfume, dos jabones y dos cremas. Se disponen de 150 perfumes, 180 jabones y 150 cremas. Que el beneficio es 45 por cada lote del tipo 1 y 30 por cada lote del tipo 2. Queremos maximizar el beneficio. Problema, maximizar f de x, 45x más 30y. Sujeto a, pues como máximo 150 perfume, 2x más y menor o igual que 150, 2x más 2y menor o igual que 180, x más 2y menor o igual que 150. No puedo hacer lotes negativos. Este es el problema de programación y tenemos la tercera parte del ejercicio en puntuación. Ahora vamos a encontrar los puntos de corte con los ejes, que es lo que nos va a ayudar a hacer la representación de la región factible. Pues si la x vale 0, la y vale 150 y si la y vale 0, esto vale 75 la x. Aquí tenemos 180 entre 2 en los dos casos, 0, 90, 90, 0. Y aquí pasa lo mismo que en la primera restricción, pero al revés. Es decir, si la y vale 0, la x vale 150. Y si la x vale 0, la y vale 75. Por lo tanto, vamos a ir, por ejemplo, de 10 en 10 hasta 150. Bueno, sí, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, ese es el 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 150. Señalamos que vamos de 10 en 10, X e Y. Y vamos a pintar 0, 150 y el 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Por ahí más o menos. Ahí, y esa es la restricción 1. La 2 por el 0,90, 7,5, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es una cosilla más así, la restricción 2. Y la 3 pasa por el 150, 0 y el 75, 0, 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75. Va a ser una cosilla así. Entonces, como son menor o igual, nosotros sustituimos el 0, 0, que es el punto más sencillo, que ninguna de las restricciones está ahí. 0 menos que 150, menos que 180 y menos que 150, entonces esta zona de aquí. Entonces tenemos estos puntos que son la solución, los vértices de la región factible. A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. El A es el 0, 0, muy sencillo. El B es el 0,75, también es muy sencillo. El C lo tenemos que resolver. El C va a ser la intersección entre la restricción 1 y la restricción 2, que va a ser 2x más y igual 150. Si dividimos todo entre 2, es x más y igual 90. Y entonces es muy fácil, porque si restamos se nos queda 2x menos x, y menos y se va, 150 menos 90, 60. Entonces la x vale 60. Si la x vale 60, para llegar a 90 le faltan 30. El punto D lo podemos hacer, aquí mismo lo vamos a hacer, es la intersección entre la restricción 2 y la restricción 3. Lo mismo, x más y igual 90 y x más 2y igual 150. Como es simétrica, la x con respecto a la y, pues ahora va a ser el 30, 60. Y el punto E, pues el 75, 0. Sustituimos en la función objetivo y tenemos 0, 30 por 75, 2250, 60 por 45 más 30 por 30,
3.645 por 30 más 60 por 30, 3.150 y 45 por 75, 3.375. El máximo beneficio se obtiene al vender 6 del lote 1, 30 del lote 2. Y eso se lo escribimos redactado, ¿eh? Vale, vamos a pasar al ejercicio 2. Vamos a coger otra hoja. El ejercicio 2 es muy rápido porque son unas derivadas. Entonces dice f' de x, derivada del de arriba 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es 2 partido 2 raíz de 2x más 1 partido el de abajo al cuadrado. 2x más 1 al cuadrado. Aquí la derivada se puede simplificar bastante y posiblemente eso sea gran parte de la puntuación de este ejercicio. El cuadrado con la raíz, el 2 con el 2. Aquí para restar el mínimo común múltiplo es el raíz de 2x más 1, que al pasar aquí multiplicando desaparecería la raíz, si queréis lo hacemos en dos pasos, menos x y pasa este denominador aquí dividiendo. 2x más 1, raíz de 2x más 1. Cuadrado se va, 2x menos x, el 1 de ahí y raíz de 2x más 1. Y lo tenemos. Apartado B. Esta es bastante sencilla y bastante típica. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que una exponencia, pues se copia tal cual y se deriva el exponente. Querrán también que saquéis factor común. 2x elevado a x cuadrado. Aquí no nos sobra nada, por lo tanto, en 1, aquí nos sobra un x cuadrado. Y la tendríamos. Y el apartado C. H', un logaritmo neperiano, una división. Derivada del de arriba, 2x partido de x cuadrado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. 2x por x cuadrado, que con ese se van. Y se nos queda 2 menos logaritmo neperiano de x cuadrado, partido de x cuadrado. El ejercicio estaría terminado. Vamos al B3. Dada la función 2 elevado a 2x menos 2, hallar la primitiva que cumple f de 1 igual 0. Pues nada, la primitiva de esta función es súper sencilla. 2 elevado a 2x menos 2, si os dais cuenta, la derivada del exponente 2 lo tenemos aquí delante ya, entonces inmediata, más k, y tenemos que obligar que f de 1, sustituimos el 1, 2 por 1, 2 menos 2, 0 elevado a 0 vale 1. Y dice que tiene que valer 0, por lo tanto k vale menos 1. ¿Qué nos están pidiendo? F de x igual elevado a 2x menos 2 menos 1. Esa es la solución de este ejercicio. Vamos a pasar a la cuestión B4. Dice, en un grupo el 60% de los alumnos aprueba la asignatura A y el 30% la asignatura B. El 10% de los que aprueba A también aprueba B. Pues esto podemos hacer una tabla de contingencia. Y lo tenemos resuelto súper fácil. Le escribimos aquí aprueba A, B el suceso, aprueba B. Entonces la tabla de contingencia aprueba A contra no la aprueba, con no la aprueba y aprueba B no la aprueba. Enfrentamos los dos sucesos, todas las posibilidades y nos dice aprueba A 0,6, aprueba B 0,3. Por lo tanto, aquí tenemos un 0,4 y aquí tenemos un 0,7. El 10% de los que aprueba B, aprueba A. La probabilidad de que apruebe A sabiendo que aprueba B es un 0,10. ¿Qué pasa? Que aquí directamente no vamos a poder completar la tabla. Vamos a tener que usar la fórmula de la probabilidad condicionada. Nosotros sabemos que la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad de B. ¿Qué sabemos de aquí? Pues sabemos que esto es 0,1. La intersección no la sabemos, pero la de B es 0,3. Entonces, la probabilidad de A intersección B es 0,3 por 0,1, 0,03. A intersección B, 0,03. Y ahora ya sí podemos completar todo el resto de la tabla. 0,6 menos 0,03, 0,57. 0,3 menos 0,03, 0,27. Y aquí nos faltaría pues 0,13. Hay el porcentaje de alumnos del grupo que aprueba alguna de las dos. Nos está diciendo la probabilidad de aprobar A o aprobar B. Aquí aprueba A y B. Aquí aprueba B, aunque suspende A. Aquí aprueba A, aunque suspende B. Y aquí no aprueba ninguna. Entonces la suma de estos tres, 0,03 más 0,27,
más 0,57. 0,387. Pero mucho cuidado que nos dice ahí el porcentaje. Solución, 87%. Le damos la solución en porcentaje como nos la están pidiendo. Vamos a resolver el ejercicio B5 y terminamos. La estatura de los individuos de una población de una variable aleatoria es una distribución normal de media desconocida y de desviación típica. Entonces, X estatura, si una distribución normal de media desconocida de desviación típica 0,4, se toma una muestra aleatoria de tamaño n, se encuentra un valor medio de 1,6. El intervalo de confianza es 95%, alfa 0,05 es 1,5216, 1,6784. Calcula el valor de n. Muy bien, entonces nosotros sabemos que el error que estamos cometiendo cuando nos dan un intervalo de confianza es la mitad de la amplitud. O si nos dan la media, el extremo superior menos la media. Por lo tanto, lo podemos calcular. O restando el grande menos el pequeño y dividiendo entre 2, o restando este directamente a la media. En este caso es más fácil restar esto menos esto, 1,6784 menos 1,6. 0,0784. Como sabemos que por otro lado el error es el zeta alfa partido 2 por sigma raíz de n, si a nosotros nos están diciendo que el error es 0,0784, que el sigma es 0,4 raíz de n, lo que nos están pidiendo n, y que el alfa es 0,05, pues nos venimos 1 menos 0,05 alfa partido 2. 0,975, lo buscamos, el zeta alfa partido 2, 0,975 era 1,96. Lo buscamos en la tabla y lo tenemos, 1,96, se trata solo de despejar el raíz de n. Raíz de n pasa multiplicando y el 0,078 pasa dividiendo. 1,96 por 0,4, 0,784, hacemos la cuenta. 0,0784, 9,89 o 9,9 y la n sería el cuadrado de esto. Le damos al cuadrado 97,96. 97,96. Por lo tanto, n 98 personas. Las soluciones que necesitamos o que hemos utilizado a 98 personas. Y ya está, y el examen estaría resuelto con este ejercicio.